Why should your right to freedom of speech trump a trans person's right not to be offended? Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I mean, look at the conversation we're having right now. You know, like, you're certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth. Why should you have the right to do that? It's been rather uncomfortable. Hola a todos, soy un tío blanco hetero y hoy voy a hablar de la libertad de expresión, la censura y sus ramificaciones en conceptos como el discurso del odio. El discurso del odio es la coartada que se usa para censurar todos aquellos discursos que, en opinión del poder normativo, atenten contra los derechos de las minorías a no ser ofendidos. Es una herramienta ideológica disfrazada de bien moral. No es de extrañar que los que propusieron las primeras leyes sobre el acotamiento del lenguaje fueran los soviéticos tras la Segunda Guerra Mundial, que en cónclaves internacionales pedían la criminalización del llamado discurso del odio. Fue Eleanor Roosevelt, escritora y política estadounidense, la que encontró dicha proposición de ley extremadamente peligrosa y alarmó que estas leyes serían explotadas en estados autoritarios con el propósito de anular otras corrientes políticas. Ella también temía que estas leyes animarían a los gobiernos a castigar cualquier crítica bajo la coartada de la protección nacional o religiosa. Desafortunadamente, los soviéticos ganaron y en 1965 las Naciones Unidas prohibieron las ideas basadas en la superioridad racial. Ideas, de nuevo la palabra clave es ideas. Se está hablando de legislar el pensamiento de las personas. Y ya sé que muchos pensaréis, ya bueno, pero son ideas racistas. Lo que tiene la prohibición de ideas bajo la excusa de que éstas incitan al odio es que la vara de medir para esto se puede volver extremadamente elástica y arbitraria. ¿Solo las ideas racistas incitan al odio? ¿Cómo definimos qué ideas incitan al odio y cuáles no? ¿Cuál es el criterio y la sensibilidad para ello? A partir de prohibir las ideas racistas, se prohibieron las ideas de odio contra la religión, ideas de odio contra la comunidad LGTBIQ. En Canadá, no usar los pronombres neutros preferidos de las personas trans como C, per, B o XEM es considerado un delito de odio. En España, en algunos pueblos, estamos coqueteando con la idea de censurar a algunos músicos cuyas letras de canciones sean catalogadas como machistas según la libre interpretación de los tribunales de igualdad y virtuosismo moral. Torrijos prohíbe canciones machistas en sus fiestas. Los jóvenes de Torrijos no podrán bailar durante las fiestas de la sementera determinadas canciones que ha vetado el ayuntamiento, por incluir, a su juicio, expresiones machistas, y no podrán escucharse durante el denominado baile de las cañas a mediodía en la Plaza de España. Entre las canciones vetadas están Cuatro Babies de Maluma, Eres Mía de Romeo Santos, Mayores de Becky G, No Soy de Esas de Alejandro Sanz y Yes and Joy, La Mataré de Loquillo y los Trogloditas, Fueron los Celos de La Unión, Corazón de Tiza de Radio Futura, según ha detallado la concejal de Igualdad, Rosa María Quirós, vía Facebook. Las restricciones sobre el discurso del odio se esparcen y se esparcen y se esparcen porque una vez que se acepta la idea soviética original de que algunas formas de discurso son tan odiosas que deberían ser prohibidas, se crea un precedente que no encuentra fronteras y que es susceptible de interpretarse de acuerdo a las sensibilidades subjetivas de cada uno. En España tenemos un enorme problema con la libertad de expresión, porque creo que ni desde la derecha ni desde la izquierda tienen conciencia de lo que libertad de expresión significa. Por un lado están los conservadores y su famoso artículo 578 sobre el enaltecimiento del terrorismo, que podemos leer en las siguientes líneas. El enaltecimiento o la justificación públicas de los delitos comprendidos en los artículos 572 a 577, o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio, humillación de las víctimas de los delitos terroristas, o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 18 meses. La ambigüedad y el descontexto de términos como enaltecimiento, descrédito, menosprecio o humillación abre la puerta a situaciones tan dantescas como la siguiente. El juez envía a prisión a los dos titiriteros detenidos en Madrid por enaltecimiento del terrorismo. El detonante fue que los titiriteros usaban la polémica pancarta Gora Al-Qaeda dentro del contexto ficticio de la obra. También se persiguió al humorista Facu Díaz, al que se le llegó a imputar por satirizar en una pieza cómica sobre la disolución del Partido Popular como si se tratase de una banda terrorista armada. Son un momento muy duros para esta formación y para todos sus miembros. En referencia al asesinato de Carrero Blanco, a la tuitera Cassandra se la condenó a un año de prisión por tweets como «Elecciones el día del aniversario del viaje espacial de Carrero Blanco. Interesante». ¿Carrero Blanco también regresó al futuro con su coche? Hashtag regreso al futuro. En la misma línea, al cantante de Defcon 2, César Strawberry, se le condenó a un año de cárcel por tweets como «El fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre me hace añorar los grapo».
¿Cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco? Algo parecido ocurrió con el grupo de raperos La Insurgencia, que fueron condenados por el contenido de las letras de sus canciones. La Audiencia Nacional condena a 2 años y 1 día de cárcel a los raperos de La Insurgencia por enaltecimiento del terrorismo. En este contexto vemos a la izquierda que se le llena la boca con la palabra de libertad de expresión. Beatriz Gimeno, diputada de Podemos y encargada del área de igualdad, escribía muy elocuentemente: cuando se ejerce la libertad de expresión, siempre se ofende a alguien. Hemos conseguido una sociedad en la que todo el mundo pretende que la policía o los jueces castiguen cualquier expresión. Eso no nos protege, sino que nos fragiliza y pone en manos del poder un arma represiva, además de conculcar un derecho básico. Parecería que Beatriz Gimeno es una de las pocas personas con un poco de sentido común dentro de la izquierda de Podemos. Sino que hay otro sistema de dominación invisible por lo general, que es el patriarcado, y que se clava en nuestras vidas, en las vidas de las... Ok, no he dicho nada. La realidad es que la izquierda en nuestro país tiene pocas lecciones que dar en lo que a libertad de expresión se refiere. Por ejemplo, desde Podemos capitalizan el feminismo que intenta censurar a cómicos como Jorge Cremades, al que se le acusa de machista por vídeos como el siguiente. Perdona, es que voy todo ciega y he perdido a mis amigas. ¿Vas borracha y estás sola? Desde el área de feminismos de Podemos Málaga se ha llegado a la conclusión de que este señor es un machista de manual. Y como ahora tenemos eso que llaman terrorismo machista, reventarle las actuaciones se ha convertido en un virtuoso acto contra la violencia machista. El machismo mata y Jorge Cremades, por proxy, mata también. Las actuaciones de Cremades a través de redes sociales y entrevistas ponen en evidencia y potencian el machismo mastacio y recalcitrante. Hace gala de esa combinación mortífera de sexo, humor y machismo que conduce al enaltecimiento de la violencia sexual contra las mujeres. Como con el terrorismo, aquí la cosa va de enaltecer. Enaltecimiento del terrorismo, enaltecimiento del machismo, enaltecimiento de mis cojones. Desde estos sectores feministas incluso se llegó a organizar un boicot a las puertas del teatro donde actuaba Jorge Cremades en Barcelona, donde no se permitía la entrada a los espectadores que habían pagado por ver la obra. Que esta gente no tenga el poder normativo para prohibir a Jorge Cremades no significa que si lo tuviese no lo usase con todo su peso para silenciarle a él y a todos aquellos culpables de lo que ellos percibiesen como enaltecimiento del machismo. También se intentó censurar el autobús de la asociación ultracatólica Hazte Oír al llevar el mensaje: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. El Ayuntamiento de Madrid multa al tercer autobús transfobo de Hazte Oír. A lo que Beatriz Gimeno, con muy buen criterio, decía: sobre la libertad de expresión, derechos LGTBI y privilegio heterosexual. Yo creo que Hazte Oír tiene derecho a decir lo que quiera, de la misma manera que tenemos derecho a detener el autobús de Hazte Oír manifestándonos delante, así como a presionar para que los poderes públicos le retiren cualquier dinero público que reciba. Te compro el argumento, Beatriz Gimeno, me parece justo. Admite su derecho a expresarse mientras reivindicas tu derecho a protestar. Eso es libertad de expresión. El problema es cuando dices esto mientras desde el grupo parlamentario de Unidos Podemos se intenta pasar el siguiente proyecto de ley. Proposición de ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales y de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales. Artículo 4. Cláusula general antidiscriminatoria. Se reconoce el derecho a la igualdad de trato y no discriminación. Nadie podrá ser discriminado por razones de orientación sexual, expresión, identidad de género y características sexuales. El derecho protegido por la presente ley implica la ausencia de toda discriminación por dichas razones. En consecuencia, queda prohibida toda disposición, conducta, acto, criterio o práctica que atente contra el mismo. Este proyecto de ley, del que ya hablaré más adelante en otros vídeos, pero en el que ahora no me voy a adentrar demasiado, es una auténtica salvajada. Y por supuesto, en el contexto de esta ley, el autobús transfobo de Hazte Oír no tendría ningún espacio, por mucho que diga Beatriz Gimeno que los de Hazte Oír tienen derecho a decir lo que quieran. Pero una ley como esta no solo afectaría a asociaciones ultracatólicas. Tenemos el precedente de algunas reacciones a leyes parecidas en otros países. Un ejemplo sucedía en Canadá, en la Universidad de Wilfrid Laurier y el escándalo con Lindsay Shepherd. Con una ley muy parecida a esta, una profesora asistente fue interrogada y acusada de esparcir transfobia y crear espacios no seguros en la universidad por exponer en clase un trozo de un debate que había aparecido en la tele sobre pronombres neutros, en el que ella, por cierto, ni siquiera se posicionó. La simple exposición de ideas se convierte en algo prohibido con la coartada de la compasión por los débiles. Desde el Partido Socialista tampoco se salvan.
Fue desde el PSOE, desde donde se intentó pasar en diciembre de 2017 el siguiente proyecto de ley. Proposición de ley para la reforma de la Ley 52-2007 de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. En el artículo 510 bis podemos leer: serán castigados con una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil Española y del franquismo por su condición como tales. B. Quienes reproduzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil Española o del franquismo por su condición como tales. 2. Serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 12 meses. A. Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguna de las víctimas a las que se refiere el apartado anterior por su condición como tales, o produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para lesionar la dignidad de las personas por representar una grave humillación, menosprecio o descrédito de algunas de las víctimas mencionadas por su condición como tales. Quienes enaltezcan, joder con la palabrita, o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión el franquismo o los delitos que hubieran sido cometidos contra las víctimas de la Guerra Civil Española o del franquismo por su condición como tales o a quienes hayan participado en su ejecución. Es su puto propio artículo 578, señores. Pero en plan kamikaze, además. Como si no tuviésemos suficiente con los conservadores, cebándose con los tuiteros, raperos, cómicos, músicos, ahora viene la izquierda a traernos su propia versión del artículo 578. Lo que pasa que en vez de proteger a las víctimas del terrorismo, estos vienen a proteger a las víctimas del franquismo. Puro revanchismo político, el mismo perro con distinto collar. Y tened por seguro que mientras la izquierda y la derecha se erigen como necesarios censores defendiendo los derechos de todas las víctimas a no ser ofendidas, a todos nosotros cada vez nos va a ir quedando un espacio más y más y más pequeño en el que maniobrar, porque aquí todo el mundo barre para casa. Cuando la izquierda y la derecha de este país hablan de libertad de expresión, se refieren a una libertad de expresión, a la suya. La libertad de expresión debe estar coartada lo menos posible para que la gente pueda equivocarse, pueda ser parcial, pueda decir estupideces y pueda incluso expresar pensamientos oscuros. Pero es importante que a la hora de pensar y expresarte tengas la libertad de poder cometer errores, porque es improbable que aciertes a la primera o que seas lo suficientemente inteligente como para darte cuenta de que a veces solo piensas o dices gilipolleces. La razón por la que la libertad de expresión es importante es porque a través de la libertad de expresión las personas con diferentes opiniones arreglan sus diferencias de una manera civilizada. Y hay que defender la libertad de expresión de todo el mundo, porque en el momento en que decimos que este grupo no puede hablar o que sobre este tema no se puede bromear, es en el momento en que deja de ser libertad de expresión. Creo que hasta los nazis deberían poder decir abiertamente las polladas que tengan que decir los nazis a día de hoy. Y sí, ya sé que no te caen bien los putos nazis, a nadie le caen bien los putos nazis, ni siquiera los mismos nazis se caen bien a ellos mismos porque se pasan el día negando lo que hicieron hace 80 años. La única manera de desafiar ideas prejuiciosas es confrontándolas en el terreno público y destruirlas con argumentos y con razón. Pero no podemos acabar con las malas ideas y ni siquiera podemos enfrentarnos a ellas, y si los que las tienen no pueden formularlas y exponerse. Si prohibimos las malas ideas, estas no desaparecerán, sino que se esconderán y adoptarán posturas victimistas y obtendrán este atractivo halo romántico, ¿no?, que tienen las ideas prohibidas y perseguidas, convirtiendo a sus portadores en una suerte de proscritos intelectuales. Mirad el ejemplo de Pablo Hasél, un rapero radical de izquierdas al que se le condenó 2 años porque difundió un discurso del odio que sobrepasó la libertad de expresión. Este tío todavía hace canciones diciendo las polladas más grandes que te puedas imaginar. Pero ahora se pone la etiqueta de polémico. Polémico, porque me quieren preso. Si mis versos gritan lo que oculta el Congreso. Polémico. Literalmente, ahora es una víctima del Estado opresor que intenta callarle, condenándole, juzgándole y sentenciándole. Y lo peor es que no le estás callando, le estás dando la puta razón. Como si hubiese algún peligro real de que la gente escuchase este niñato y fuese a salir a la calle con tridentes y antorchas, ¿no?, ante su mensaje de comunista adolescente trasnochado. Es que es de putos locos.
Resumiendo, la libertad de expresión es el mecanismo a través del cual mantenemos a nuestra sociedad funcionando. Y en el momento en que le empezamos a poner restricciones, es el momento en que más nos empezamos a parecer a un estado totalitario. Prefiero arriesgar el escuchar a gente escupir ideas de odio que darle un poder al Estado que en manos equivocadas nos pueda convertir en un totalitarismo. Soy un tío blanco hetero y si te ha gustado el vídeo, darle like, compartir, suscribiros al canal. Si queréis proponer un tema para futuros vídeos, dejadlo en los comentarios. Un saludo y hasta otra. Por el icon, porque me quieren preso, si mis versos gritan lo que oculta el Congreso.